Hola amigos, bienvenidos de regreso al avionazo. Estamos ahorita en el aeródromo de Atizapán, que está en las afueras de la Ciudad de México, y estamos en el primer FBO del aeródromo de Atizapán, que se llama The Monarch. Estamos con uno de los socios que empezó este FBO y hangar y que va a prestar todos los servicios para la comunidad de la aviación general en Atizapán, que es Héctor. Héctor, muchas gracias y muchas felicidades por el espacio. Amigos, van a ver qué bien está el hangar y bueno, todo el proyecto que tiene Héctor y que tiene su socio Eduardo Lalo. Y platíquenos un poco de qué es The Monarch y cuál es su misión. The Monarch sirve por una necesidad en Atizapán, ya que necesitamos espacio. Ha sido un aeropuerto, sabemos que es el segundo más cercano a la Ciudad de México, el segundo también con mayor elevación. Atizapán tiene sus cualidades de que es una pista corta, 8120 pies, y a la vez a los lados tiene algún acantilado. Entonces es un centro de adiestramiento especial para cualquier piloto. Nosotros estudiamos aquí, Lalo también, nosotros estudiamos aquí, y somos pilotos de hace mucho tiempo. Necesitábamos un lugar que cubriera esa necesidad, ya que tiene la zona Esmeralda o Atizapán. Es un lugar que puedas llegar con tu avión, que sean seguro, que tengan los servicios de los FBO de Estados Unidos, como te pueden, que llegan con carritos de golf, que puedas meter tu coche hasta las instalaciones. Entonces, tú nos hablas, te dejamos un lugar en la rampa o adentro del hangar y tu avión está seguro con nosotros. Tenemos servicio de combustible, que también tenemos los aviones en tu cocina, que es parte del aeropuerto, más no parte del FBO. No tiene concesión al aeropuerto, pero también tiene servicio. Entonces, todo eso terminamos con la cercanía de que estás a 20 minutos de Polanco, 30, 40 minutos de Santa Fe, Interlomas, el centro financiero de la ciudad. Entonces, ya, no, ya puede ser una opción más, en lugar de llegar a Toluca o a Querétaro, puede ser a Atizapán, el nuevo hub de la Ciudad de México. Está muy padre el lugar. Además, están creando, bueno, el aeropuerto de Atizapán es más una comunidad de aviadores. Y están creando, además de un centro para recibir aviones, están expandiendo la comunidad, están haciendo eventos como el evento de hoy, que fue traer a Eddie para que diera una plática motivacional a alumnos de otras de las escuelas que vuelan por aquí y a los pilotos en general. Y pues es parte de lo que ustedes quieren hacer también, ¿no? No solo ser un FBO donde reciban aviones, sino también ir creando como una comunidad de aviadores en México, pues que el punto que reúne a todas estas personas pues es la pasión y la dedicación que tenemos todos por la aviación. Pues yo los quiero felicitar a los dos porque necesitamos más proyectos como este, igual que con el canal yo trato de inspirar a la gente que se meta y conozca el mundo de la aviación. Pues ustedes lo están haciendo con el FBO y con los eventos que están planeando. Un punto que mucha gente piensa que nada más son comercial ejecutiva y no. A ver, hay aviones que te pueden costar más barato que tu tanque. Si tienes una Suburban te puedes gastar menos en tu avión e ir a Acapulco y no es tan caro. Entonces hay ese mito siempre en la aviación y más segura. Entonces invitar a la gente a que se meta a la aviación, pregunte. Es muy factible poder tener tu avión también. Mira, no nada más eso, también lo que podemos ofrecer nosotros, Héctor y yo, es a los chavos que salen de la escuela, que tienen ganas de acercarse a los aviones, que muchas veces es un poco elitista, digámoslo de esta manera, y no es fácil acercarse a los aviones. Aquí pueden llegar, entrar al hangar, palpar los aviones, incluso empezar a participar con nosotros en algunas cosas, y si hay algunos vuelos de aviones privados, también empezar a volar con los aviones, ayudar al piloto joven a poder crecer dentro de su carrera como piloto. También les brindamos esa oportunidad de poder acercarse. Estamos captando, por ejemplo, ya han pasado varios alumnos por aquí, bueno, chavos que salen de la carrera comercial y no tienen trabajo. Ya ha pasado que vienen, empiezan a trabajar con nosotros y aquí mismo agarran trabajo. Estamos fomentando la aviación y están llegando aviones de otros estados, de otros aeropuertos. Como ya existe el espacio que no existía en Atizapán, pues ahora llegan los aviones, llegan pilotos nuevos, empiezan a subirse a los aviones y ya tienen trabajo. No son muchos hasta hoy en este momento, pero esperamos que sean bastantes en un futuro.
y qué padre es que alguna persona que a lo mejor no tiene las posibilidades de entrar a una aerolínea se pueda acercar a nosotros y nosotros lo impulsamos a que pueda conseguir un trabajo como piloto. Esto que tocan de acercarse a los aviones, tocarlos, es muy importante porque una vez que tienes el contacto con la aviación, como dice Eddie, te da el virus de la aviación y te picas, y pues cada vez que podamos hacer nosotros como aviadores que eso suceda en una persona que no sabía que tenía esa pasión por la aviación, pues es una persona más que se mete a la comunidad, que se apasiona por la aviación y va a ser también promotora de la aviación. Yo invito a todos nuestros seguidores que vengan al aeropuerto de Atizapán. No es como el aeropuerto de Toluca o el de la Ciudad de México, donde hay mucha restricción, bardas, dificultad para accesar y ver a los aviones. Aquí hay un contacto más personal con la gente, pues desde los propietarios, con los que manejan los FBO, los hangares, los pilotos, los instructores. Entonces yo sí los quiero motivar o incentivar a que vengan a conocer el aeródromo de Atizapán y vengan a platicar con toda esta comunidad de aviadores que tiene el aeropuerto, para que si tienen ustedes algunas preguntas, dudas, o quieran solo conocer un avión, verlo por dentro, lo pueden hacer desde aquí, desde el aeródromo de Atizapán. Y pues nuevamente, Héctor, muchísimas gracias, muchas felicidades por este espacio. Gracias a ti por tenerte aquí, espero que vengan más seguido. Claro, cuando me inviten aquí voy a estar, ojalá tengan muchos más eventos. Es la primera de muchos, vas a ver que sí. Ojalá y sí, y amigos, ojalá también vengan a futuros eventos y puedan conocer The Monarch aquí en el aeródromo de Atizapán. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, amigos. Bye.